Hola, muy buenas chicos. Vamos a ir comenzando con el Skyrim. Como ha pasado ya de la medianoche, ya es otro día, es día 8. Así que vamos a comenzar. Ahí estamos. Hola, muy buenas chicos. Muy buenas noches. Vamos a comenzar con el directo de Skyrim. Ahora lo vamos a hacer. Hoy lo voy a hacer. Ahora mismo lo voy a hacer nocturno, ¿no? Porque no sé si mantendré la tradición, pero bueno. Vamos a ver qué tal se da. Vamos a darle cañita. A ver, nos habíamos quedado. ¿Dónde nos habíamos quedado? Estamos de camino a Mortal. Estamos de camino a Mortal. Pero al final, ¿hemos entrado o no hemos entrado? Ya no me acuerdo. Hay que echarle un ojo. Continuar con partida guardada. Vale, hemos hecho un par de misiones antes de. Estamos a nivel 15, vale. Hemos hecho un par de misiones antes de ir a Mortal. Vale, decía que estaba dando un rodeo para ir a Mortal, pero ¿dónde está ahora? Vamos a verlo. Mortal, aquí está. Vale, no estamos muy lejos. Ya solamente tenemos que ir hacia la derecha y estamos. Podemos ir por arriba. Vamos a ir por arriba. Vamos a ver qué tal será. Vale, tenemos un oso. Cuidado. Fallo. Vale. Este ya ha caído. Se tiene que caer ahora mismo. Muy bien. Y el de oso, flecha orca. Un segundito. Vale, he activado el micro, ¿no? A ver, me aparece el marcador ahí, pero por si acaso lo voy a comprobar. Sí, funciona perfectamente. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué hay por aquí? A ver si subo más. Uf, no me gusta, ¿eh? Voy a descender, no me la juego. Quiero llegar ya a la ciudad a ver qué me pueden ofrecer. Vale, si voy todo recto por ese camino debería llegar a Mortal, ¿no? Si no me mato, cayendo por aquí. Vale. Cuidado, cuidado. Darme un segundito. Es que no sé por qué me aparece el gestor un poco mal. No entiendo por qué. He visto algo ahí en el camino. Pero no sé qué es. A ver, es un ciervo. Y como veo un par, o son cazadores, bandidos o dos. O dos lobos. LOL. ¿Por qué van todos los bichos hacia mí? Qué mal, ¿no? A ver, flecha, flecha. ¿Por qué el alce está en mi coche? El alce me pareció un marcador rojo. Estaba cabreado conmigo, ¿eh? Cabrón, cornamente pequeña, ah, qué guay, mira, la llevo. Un poco de carne, cangrejo. El cangrejo ya se lo toma como persona, ha dicho, han matado a mi primo el cangrejo. Qué cabrón. Dame un segundito, por favor. Es que no veo los marcadores del directo. Me parece muy raro. Vale, tenemos un enemigo ahí arriba, pero no lo veo. Yo quiero tirar el camino adelante. Mira, si disparo ahí, ahí sí. Se ha cargado un cazador.
Pata de cabra. Vino. Flecha de hierro, daga. Vale. No, esto lo solucionamos rápido, lo del peso. Lo comemos aquí un poco. Claro, es que llevamos muchísimas cosas. Llevamos muchas, muchas, muchas cosas. Esto pesa uno solamente. Tengo que tirar los huesos que no sean necesarios. Gema, granate, hueso, libro. Ah, espérate, ¿hay ingredientes? No, pero esto pesa muy poco. Pesa muy poco. Fuerza, magia extra, fuego débil. A ver, atuendo. ¿Qué llevo tan pesado, tío? Es que son las puñeteras escamas del dragón, tío. Porque de arma, ¿qué llevo? De arma llevo un bastón de 8. Vale, ahora mismo no puedo correr. Tengo que seguir tirando cosas. Pero tengo que ir a vender cosas ya o tengo que hacer algo con las escamas. Las quiero dejar en algún sitio porque me están pesando ya. Y lo peor es que no me puedo hacer las armaduras porque no tengo nivel. Bastón familiar, peso 8. Vale, tiramos. Bueno, bastón de furia tengo 2, así que tiro 1, se acabó. Ahora, no puedo coger nada hasta que llega Mortal y venda algo. Hostias, el oso. ¿Por qué apesto? Que estoy envenenado. Estoy envenenado. Más envenenado. Muchacho. Uf, es que me tienta. Me intenta llevar más cosas, pero no puedo llevar más cosas. Llegamos a Mortal ya de la vez. Lo primero voy a guardar, por si acaso me mata por aquí delante. O me mato yo solo. Yo a estas alturas ya me lo creo todo. Buah, es que me encanta disparar el arco. He elegido muy buena razón por la que hacer skin de Skyrim, que es la arquería. A mí me encanta. De hecho, si tuviera algún terreno y algún conocimiento y no fuera un poco gafe como soy, me dedicaría a la arquería, aprendería arquería. He disparado como 3 veces en mi vida con arco y en general no se me da mal. Tampoco es especialmente fantástico, pero en plan bien, ¿sabes? Entonces aquí o en cualquier juego de arquería me lo disfruto muchísimo. Fíjate en el Team Fortress, recuerdo que me ponía el francotirador, el sniper, me lo cogía con el cazador, se llamaba. El cazador es un arco de... es un arco recurvo. Mortal, nuevo descubrimiento. Y luego estaba el compuesto, ¿no? El cazador compuesto o algo así. Que era el de poleas, el arco de poleas. También me molaba mucho. Bastante bien. Hostia, Mortal está congelado. ¿Qué pone ahí? Morsite Inc. Vamos a ver. Buena mujer. Cómprame cosas. Buen aspecto. ¿Te sientes bien? Vamos a saciar ese. ¿Qué tienes a la venta? ¿Sí? A ver, ¿qué te puedo vender? Es que no te puedo vender nada, así que. Uh-huh. Tengo que aligerar ya. Tengo que aligerar ya de ya. Bienvenida a Elbreza. Si necesitas algo, estaré por aquí. Porque es que estoy al límite de peso. A ver, ¿dónde puede haber un... una tiendecita? Para que venda mi mierda. ¿Qué va a hacer el Jarl al respecto? ¿Y cómo se supone que vamos a sentirnos seguros en nuestros hogares? Por favor, basta ya. Vale, hay que mejorar la arquería. Yo me tengo que cargar todo bicho viviente. A ver, por ahí, en el aserradero.
Puede ser que esté al otro lado del puente y por si no lo vea. El cangrejo. En el aserradero puede que encuentre alguna tienda o algo. Es que en Mortal no lo conozco. O sea, creo que vine aquí a hacer una misión pequeña una vez. Hace ya una atacada de tiempo. Aquí una casita solo. A ver, nada. Esto no me vale para nada. Porque mapa local tengo. A ver, mapa local. L. ¿Qué hay aquí? A ver. Posada. Cabaña. Taumaturgo, joder. Casa Falion, Casa Alba. Cuartel de la Guardia, Salón de Luna Alta. A ver si no van a tener tienda aquí. Yo creo que no. Esa tiene dos niveles. Esa puede ser de algún. A ver. A ver qué me dice. Esto tiene pinta de dependiente de tienda. Vamos a hacer tiempo. ¿Cuánto? 6 horas. Así son las 8 de la mañana y yo creo que ya me permitiría comprar algo. Hola, buenas. Jorgen y yo trabajamos mucho. Echa un vistazo. Yo te quiero vender medio inventario. Mira las pócimas. Llevo a vender un montón de ellas. Escamas de... Es que las escamas de dragón las tengo que guardar para la armadura, si no. Poción de aguante no, poción de curación no, poción de fuerza sí, regeneración, magia, resistencia al frío, sí, poción de herrero, poción sanador, nada. Receta, esto es puta mierda, eso me da igual. No te puedo vender nada más, pues vaya, vaya negocio que voy a hacer yo contigo. ¿Qué me desecho? De 4 kilos, vaya mierda, vámonos a Carrera Blanca. Porque aquí no veo ni... Bueno, no tienen nada. Es una vergüenza. Vámonos de aquí. A ver, ¿aquí qué había? Vale, en Soledad. Espera, ¿aquí no me buscaban por liarla, parda? ¿O no? No me interesa, ya ve. Me da igual cuántas veces me lo preguntes. Perfumes... No. La rata, esto es un bar. Esto es... ¿Qué es esto? Ropajes radiantes. Deberías estar en la cama para... Si buscas... ¿Qué dices? Cállate. Si lo que quieres es disfrutar, consigue un poco de vino. Solo quería venderte cosas. Cállate ya. ¿A tu re que me has dado? Pana. Perfumes. A ver, ¿dónde está aquí la tienda? De verdad. Aquí, aquí, el mercadillo, el mercadillo. Pescado. Verdura, vino. Vaya puta mierda de pueblo. Me voy a Carrera Blanca, se acabó. Me he rendido ya. Se acabó. Vaya mierda de pueblo. Si es que no se puede salir de casa. Si es que no se puede salir de casa. No, y espérate, que todos han cerrado ahora. ¿Qué hora es? Sí que son las 10 de la noche. Trabaja 3 horas al día, ¿eh? La 1 de la mañana. Pues serán las 10, ahora cuando pase el tiempo. 6, 7, 8, 9, 10, las 11. Oye, no quiero robar. Vamos a hacer un poquito más de tiempo, una hora más. Mírala, aquí está. Eres alguien que se echa un vistazo. Venga. A ver qué te puedo vender. Las ganzúas no. Mira, hoja de juramento de volar. Causa 25 de daño. Se la vendo. Vale 300 pavos, se la vendo. Tengo 6.000 de oro ya. Los lingotes me los voy a quedar porque quiero hacer... armaduras o algo así. Flecha enana, nada. Es que no te puedo vender nada, así que son todo. No olvides. Mira, echar un vistazo. Me voy a... Vamos al palacio. A ver si me dan ya la casa y guardo las escamas en la casa. Porque es que... no sé si el Jarl me va a dar una... una casa o no.
¿Qué es lo que me está rayando a mí? Oye, ¿por qué no me deja ir al palacio? Ah, ¿qué? Hostia puta. O sea, está no se considera ni parte del pueblo, entonces. Fuera de mi camino. Aparta y... Pero... Ahora aquí está... ¿Quién está? El Jarl Ulfric. Oye, ¿quién eres tú? Tienes un aspecto horrible. Espero que no me contagies. En mi corte hay sitio... Sin embargo, solo concedo ese título. Es que estoy enfermo, yo creo. Que sea conocido en toda mi comarca y que tenga al menos una propiedad. Espera, estoy enfermo. Y no me da cuenta. Ayuda. A ver. No eres tan idiota. Carrera Blanca pertenece una vez más a sus legítimos herederos. Sí. Vale, cultos a Talos. Incluso con. Sí. Nada. Ahora el emperador. Prioridades. ¿Cuándo? Me da igual, realmente yo lo que quiero es que me dé trabajo. El imperio intente reconquistarla. Esto no me va a dar trabajo. Cuando los capos de la tormenta tomaron Carrera Blanca, fue una victoria para todos los lados. Aquí me falta alguien que me dé curro y me dé la casa. ¿Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros? ¿Qué tienes a la venta? Me interesa venderte cosas también. Vale. Claro, los anillos. Aro de arquería menor. Hostias. Me da 300 por cada uno. Le puedo vender uno mínimo. Este que es normal. Bastón familiar. No se lo puedo vender porque no tiene pasta para comprármelo, si no. Vale, clarividencia. Se lo vendo. Túnica de mago aprendiz. Túnica negra de mago. No le puedo vender nada más. Las gemas. Pero le puedo comprar algo, a lo mejor. Y hostia, y no tendrá cosas de arquería este hombre. A ver. Grimorio de alzar zombie. Amortiguar. Te mueves más sigilosamente durante 180 segundos. Qué guay. Chispas. Clarividencia. Congelación. Conjuración. Conjuración. Custodia. Espada vinculada. Grimorio de furia. Túnica. Mira. Vamos a ver. Destrucción. Ilusión. Aprendiz. Nada. Esto no me vale para nada. No tiene nada que me interese. ¿Sabes? Si tienes aptitudes, deberías unirte al colegio de magos de Hibernalia. No tiene nada que me interese. El día mejora cuando estás cerca. ¿Qué cosas más bonitas me dices? Vale, como no me van a dar una casa, ¿qué hago? Con todas las escamas que tengo. Dicen que Ulfric capa de la tormenta. Y si me dan una casa, espérate. ¿Y si me dan una casa en Ventalia? ¿Qué pasa? ¿Y si me dan algún trabajo y una casa en Ventalia, qué pasa? Podría estar bien, en realidad. Ahí mi casita con mis cofres y mis cositas para mí solo. Estaría bien. Más que la puedo decorar y todo. Eso es una pasada. Ahora soy el rey. Que no, yo no quiero ser el rey de esta mierda. Así que se va a quedar el culo helado solo antes de sentarme. Que aquí no hay nadie, literalmente se ha pirado todo el mundo y se la suda. Aquí no hay nadie. Pero nadie de nadie. Claro, ¿qué hora es? Son las 12 de la mañana. Hostia. Pues debería haber alguien, ¿no? Vamos a subir a los aposentos, a ver si me cruzo mal. Palacio de los Reyes. Es que alucino, tío. Por los dioses, la enfermedad te consume. Ve a Blanco Vial y cómprate una cura antes de que nos contagies a todos. Estoy enfermo, ¿eh? Hay alguien que me ha enfermado, yo no sé por qué.
Todo el mundo me dice lo mismo. Vamos a curarnos, venga, que están pesados. Vámonos a una capilla o algo así y se me quitan las enfermedades, creo que era. ¿No? Vamos a un templo por aquí. Creo que había uno aquí a mano derecha. Templo de Talos, me vale. A ver, Talos. Me estoy muriendo. He pasado toda mi vida sirviendo a Talos. No curadas todas las enfermedades. Ahora, Talos creó el imperio. Uno pensaría que le mostrarían más respeto. Oh, muy bien. Así de fácil, ¿eh? Hinca las rodillas, rezas un poco. Solucionado. Todo muerto, Skyrim. Ahora me arrepiento de haber hecho la guerra en carrera blanca, en realidad. Claro, que son las 12 de la noche. Vale, calla. O sea, las 12 a.m. Claro, las 12 p.m. no existe. Todos dicen que Orlun Melena. A las 12 p.m., claro. Empieza. Vale, no sabía a partir de cuándo se contaba. Por supuesto que los. No dejes que mis palabras te afecten. ¿Qué tiene esta espada especial? Jarl quiere que parezca un arma antigua. Habría sido si encontrases esa espada caminante. Vale, la espada de Reina Freydis. Vale, una misión secundaria. No veo esto para llevar por los huesos de. Vale, sí. Tan afilado. Yo respeto. Si es que eso tiene. Tu acero es muy bueno, que sí. Véndeme algo. Se ha convertido en un. Echa un vistazo. A ver qué tienes por aquí. Arco de caza. Vale, armadura, piel de ilusión, armadura tachonada, botas de hierro. La cosita muy normalita, ¿eh? Tampoco te creas tú que. Cosa muy normalita, flecha de nano. Si me las vendes, son mías. Armas y armaduras mejoran un 15%. Vale. Yelmo de nano. Yelmo élfico. ¿Yo qué te puedo vender? Yo creo que poca cosa te puedo vender. Bueno, lo tengo todo medio. Para no utilizarlo yo. Si encuentras la espada de la reina Freya, te recompensa. Vamos a ver qué podemos hacer. En piel. Podemos hacer una armadura. En hierro se pueden hacer muchas cosas también. Fuero. Anillos, vale. Voy a hacer un collar de plata, Vale, el oro no lo voy a tocar. Qué mal, ¿no? Buenos días. Amasé una fortuna como capitán de los mares, pero ahora estoy retirado. Si ves algo que te guste, será. Si lo que quieres es pasar. Si necesitas mercancía. Este me va a pegar una turra que tengo. Si tienes comida caliente y una cama blanda, está el salón del calor de la vida. ¿Cómo puedo comprar algo aquí? Me llama capitán porque antes era marinero. ¿Qué ocurre? ¿Dragones? A ver. Aquí parece que no puedo hacer nada. Vale, nos hemos curado la enfermedad. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es esto? Ve a la capilla de Talos. ¿Por qué? Bueno, porque me lo dijo el pringao. Nada, paso. Completamente. Dueño de la granja. Vamos a ver misiones. Liberación de Skyrim. Venga, me voy con los capas de la tormenta. Un ratito. Este vuelado que está. A ver, ¿dónde me manda? ¿Y la flecha? Mira, aquí me manda. Vale, pues vamos para arriba. A ver qué quiere hacer. Yo creo que quieren atacar a los imperiales, pero bueno, eso es lo que hacen siempre, así que tampoco me pilla de sorpresa. Oye, por aquí no estará el. Vamos a buscar al cazador elfo. A ver si nos pueden salir un poco más de arquería y de caza. Si podemos subir un poco de nivel así pagando, estaría muy bien. Uy, parece que se ha pirado. Parece que ya no está por aquí. Tío. Tú no serás el arquero. Míralo. No te he visto yo. Es un bardo. Cree que sus baladas. Una mujer este no quiere. Inteligente no se va a dejar enredar. He estado pensando. ¿Podrías
¿Podrías darle esta carta y decirle que es de parte de Sven? Creo que enseñe más arquería. No quiero enseñarme más arquería. Vamos a ver si le podemos vender algo al pringao este. Sin duda, esta belleza no tiene igual. Muchas gracias por... Hay quien dice que son basura. A ver qué te puedo vender. Son tesoros. Amatista, te la vendo. Amuleto de Arcae. Me la debería poner. Anillo de plata, te lo vendo. Arquería menor, 300, te lo vendo. Bastón, no te lo vendo porque me vas a dar menos. Collar de plata, te lo vendo. Espectro de hielo, 35. Te lo vendo también. Libro estropeado, vendido. Yo que sé qué más tengo por aquí para vender. Rollo de papel, yo que sé. Poción de receta de veneno, de miedo, vale. Se acabó. Y me llevo tres panes para pa la merienda. Un poco de queso. Vale. A la vuelta. Tú y yo somos... Vale, vámonos con los capas de la tormenta ya. Claro, yo creo que el cazador ya no me puede enseñar más. Me ha enseñado cinco veces. Y creo que no me puede dar más lecciones a la doctora, de momento. Hostia, pues está por ahí arriba, a ver cómo subo yo por ahí. Vamos a ver el mapa, la geografía del mapa, a ver. Vale, hay por aquí una subida. O sea, por ahí lo veo muy escarpado. Vamos a subir por aquí. Ah, pero puedo ir a Helgen. Voy a Helgen directamente y ya está. Y a trocho ahí por ahí. Vamos, me ahorro el cachito de viaje. Por aquí. Bien, 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 bien. Aunque el escape de la tormenta no te recompensa mucho, ¿eh? El Jarl otro que había ahí en Carrera Blanca era buen tío. Hacías dos trabajinos y te regalaba una casa y todo. O sea, el Ulfric escape de la tormenta es un poco agarrado, ¿eh? No suelta ni pavo, ¿eh? No suelta nada de nada. Soy un cabezón. Así que me tengo que salir del camino siempre. Estoy escuchando a alguien martillar el acero. El campamento está cerca, seguramente. Y caballos aquí. Capas de la tormenta. En Fakrat. No veo la hora de matar a otro imperial. Eso está muy bien. Hijo mío. Contables muertos. Vale, ¿quiénes son los barbas grises? ¿Por qué motivo me he unido a la guerra? ¿Te has unido a la guerra? ¿Cuál es el propósito de esta guerra? A tu servicio. Voy de donde tú quieras. Pero con un poco de suerte, podemos aprovecharnos de esa circunstancia. Voy donde tú quieras. He enviado hombres a explorar la zona. Debes reunir. Nunca, no será fácil. Pero por eso te envío a ti. Vale, nada que no pueda manejar. Adelante. Procura que no te mate. Vale, hay que rescatar a la peña de un fuerte. Reúnete con los hombres del, junto al fuerte de Neugrad. Veremos a ver si no me los he cargado ya, porque he hecho un montón de misiones secundarias. ¿Dónde me están mandando? Vamos a ver. ¿Dónde está el fuerte? Vale. Vale, vámonos para allá. Nada, tampoco está muy lejos, ¿eh? Está aquí detrás del monte este, yo creo. Hay un paso hacia la... Ahí. Es que hay un pequeño paso ahí entre la roca que me interesaba pillar. Aquí está. Que si lo pillo por aquí por el medio no tengo que trepar por la piedra y hacer el tonto. Puedo pasar del tirón. De una, papu. La roca está un poco bugueada ahí, ¿eh? No quería decir nada, pero... Vale, ese es el fuerte.
Vale, reúnete con los hombres a las afueras. A ver. ¿Y dónde están los hombres? A ver, supuestamente me ha dicho, hay unos hombres a las afueras esperándote, ¿no? ¿Dónde están? Vamos a ver. No, a lo mejor es que yo no he visto la entrada. Y aquí haciendo el tonto. Vamos a ver. Si voy con cautela. ¿Qué me dice? No, claro. Reúnete con los hombres. A ver, que puedo entrar yo solo, ¿sabes? Pero no sé. A ver, hace tanto frío que parece que no salen al, a vigilar. Eso ya es raro. Discreción aumenta 37. Agárrame la que me crees. Ah, no, que es con el 3. Nuevo nivel. Salud. ¿Qué nivel tenemos ya de arquería? Tenemos el 61. Ojo de águila. Mano firme. Disparos críticos requiere 90 ya para mejorar. Disparo poderoso. Cazador disciplinado. Vale, vale. No podemos mejorar nada de esto ahora mismo. Así que no puedo hacer nada de momento. Mira, tenemos ahí uno. Tenemos por ahí otro dando una vuelta. Tenemos aquí una de las puertas. O sea, si me cargo el primero, no veo ninguno que me vaya a acercar. Mira, ahí hay uno. Uf, qué tirito en el cuello. Es que va a ir directo. O en el pecho. En todo el corazón. Tengo un enemigo supuestamente delante. Ahí abajo, yo creo. Pero yo no veo a nadie. Claro, ellos no me han visto todavía. No, cuando me quieran ver me carga media patrulla ya. ¡Dios! Es que si es cierto ese tiro. Es que está a tomar por culísimo. A ver, que vayan saliendo poco a poco y nos los vamos cargando. Ahí abajo estoy viendo algo moverse, pero no sé lo que es. Ahí le doy. Qué mal. ¡Ay! ¡Dios! No le da, no le da, no le da. Ah, no, se ha ido. Asomate, asomate. No sé si quiero asomar. Están corriendo de un lado a otro. Discreción aumenta, tú verás. Vamos a rodear el lugar. Luego ya lo saquemos tranquilamente cuando estén todos muertos ya. No me quiero levantar, porque así me aparece el indicador del ojo cuando... cuando me están esperando y eso. Mira, ahí hay un embarcadero. Aquí tenemos una grieta que no abre. Aquí tampoco se puede entrar. Vamos a la barca a ver qué hay. A lo mejor tenía que entrar por aquí, pero aún me la sudo completamente. Si mientras que vaya tranquilo y vayan cayendo uno, además que son imperiales, que son ahora mismo, o sea, me preocupa más un grupo de osos tú que los imperiales. O sea, que la única entrada que había abierta era aquella. Estoy rodeando aquí todo esto como un gilipollas. Puede ser, puede ser. Tiene toda la pinta, la verdad. A lo mejor ahora están los capos de la tormenta aquí en el camino diciendo, hay que entrar y tal. Fuera de aquí. ¿Qué? Ah, vale, míralos. Aquí están.
entrar. Vale, una cerveza, oro, flecha orca, flecha de acero. Va adentro. Sin discreción ya. Siendo tuna. Lucha o muere. Vale, flecha de acero. Nada. Si es que están. Me los he cargado todos. Quieto ahí. Que te va a matar ya. Flecha orca. No veo la hora de matar a otro. Sí. Qué violencia, eh. Por lo tranquilo que voy yo, ¿eh? Voy aquí en mi bola, van cayendo uno a uno de manera humana, ¿no? Caen ahí tranquilos, caen. No, no se enteran. Es instantáneo. ¿Sí? Mira, esta cerradura es muy fácil, como pone, ¿no? Y no soy capaz de abrirla primero. Joder, tío. Ahí está. A ver, un poquito de oro. Y un collar con un diamante. 1200 pavos, vale. Muy bien, muy bien. A ver qué tenemos por aquí arriba. No veo ningún guardia más. Si me tiro, me mato. Uf, no, no me mata, lo he hecho muy bien. Me he pegado bien al borde. A ver, antes de entrar, porque yo creo que me están esperando para entrar, voy a ser listo. Y voy a ojear por aquí. Voy a hacerlo todo. Así cuando salga ya no tengo que preocuparme de saquear. Más sencillo. Este ya no tiene nada, lo hemos saqueado. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí no hay nada. En otro lateral. Vale, podemos entrar por aquí. Flecha orca por aquí. Vale, mira, otro cofre. 87, hostia, parálisis masiva. Todos los objetivos en la zona que no consigan resistir quedarán paralizados durante 10 segundos. Botas de cuero. Está bien. Pues vamos para adentro. Con tranquilidad. Tranquilidad. No hagáis ruido. El queso para mí. ¿Dónde? ¡Qué susto me ha dado! ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás vacilando? O sea, ¿cómo me ha metido esa curva el tío este? Hombre, muchas gracias por el follow, Elite3. Buenas tardes, sí. No he cambiado el título de esta tarde, tío. No he cambiado el título de esta tarde. Cosas que pasan. O pasas que cosas. El rey pirata de Abacea. Luffy de One Piece para los colegas. Hostias, ¿qué pasa? Le han chetado un poco la fuerza, ¿eh? Le han chetado un poquito la vida a los imperiales aquí, porque... Vale, amuleto de mana. Magia restauración cuesta 10%. Vale, guay. Flecha orca, flecha de acero. Nunca es un desperdicio porque como no pesa. Moneditas de oro. Vamos a saquear bien por aquí. Previstoria del imperio. Onasas que copa. Sí, literalmente. Como tatuador he visto muchas de esas mierdas. Muchas. Y tatuadas. Y en sitios que se ven muchísimo. Además. La reina loba. Nada. Tocador. Tocador. Dícese de persona que le gusta tocar. Aquí pocos imperiales, ¿eh? Yo me tengo que hacer un cover. ¿Y quién no? ¿Y quién no, tío? Vamos, tío, tía, no sé si eres... Es a género lo de Elite. Es Elite 3. Pero es Elite, claramente. Tío, tío. Eso es muy de Cáceres, de aquí donde yo vivo. Tío, 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 tío. Vamos a ver. El rescate de Zarek. Mira, ya estoy hasta los huevos de la discreción. Vámonos a por ello. Puerta de madera. ¿Tú qué haces aquí? Cáceres, has dicho, sí.
Cáceres y con tilde además. Y cuando lo has escrito con tilde es que sabes dónde es. A no ser que te lo haya puesto el automático. Que también puede ser. He ido varias veces. ¿Y para qué coño vienes al secarral este? Tengo familia en Villafranca de los Barros. Hostia, cabrón, pero Villafranca está lejos. Villafranca está media hora en coche, por lo menos. Vamos, que yo en geografía tampoco sé mucho, pero Villafranca juraría que está un poquito lejos. El firmamento. Oh, firmamento. O sea, yo estoy en Cáceres ciudad. La anuada de los niños. Cállate ya. No quiero saber nada de eso. ¿Y dónde está el...? Está a hora o hora y media, creo. Claro, claro. Por eso te digo que hay un trecho. Claro, es que no es lo mismo Cáceres que Cáceres Cáceres. O Cáceres capital, como dice. Pero no es capital de nada. Bueno, sí, en realidad sí es capital de Cáceres. Anda, pero si es verde heladas. Eso. Hay más por aquí, en alguna parte. Vale. Os voy a contar la movida, ¿vale? No veo la hora de matar a otro imperio. Mira. Tenía el micro aquí en la barriguilla y se ha subido la rueda. Y justamente tengo aquí el micro, el mono auricular. Me ha pegado un susto porque escucha un sonido de desenfunde. Y yo aquí digo, mira y todo, y digo, me van a apuñalar aquí ahora mismo, en mi casa. Qué peligro, tío. Me ha asustado de verdad, tío. Está muy alto el hijo de puta. Vamos a bajarlo un poquito. Puto capa de la tormenta, sí. Dando un infarto directamente, vamos. Vamos a ver. Sácame de aquí. Bueno, que estoy ya susceptible, ¿vale? Estoy escuchando ya voces. Sácame de aquí. ¿Qué dices? Que sí, que solo estoy... ¡Oh, hostia, hijo de... Mira cómo corre. Allá. Venga, vamos a abrirle. Esta es muy fácil. Esta no la abro la primera. Lo sabía, tío. O sea, hay veces que es difícil y lo abro la primera. Gracias. Hombre, el bigote. Ahí dentro. Tenemos hombre fuera. Vamos a tomar el fuerte. Bien. Tengo algunas cuentas pendientes. Venga, vamos a abrirle a este también. Otra ganzúa que se parte. Uy. Soy muy manco. Luego abro cerradura en nivel difícil a la primera, tío. Sígueme. Estupendo. Vamos. Calvicie, sígueme. Venga, otro más. A ver, sé que es parte del juego, sé que sube nivel, pero a mí que se me rompa la ganzúa me molesta, tío. Me duele. Ven aquí. ¿Cuál es el plan? Sígueme. Estupendo. Tú también. Vamos. Hay alguien más aquí. Míralo. Este es primo del Raloth también, seguramente. Dificultad muy fácil. ¿Cuál es el plan? Sígueme, venga. Estupendo. Vamos. Todos conmigo, ¿eh? No os amariconéis ahora. Oro. Una llave. Hostia. Vale, he abierto todas las cerraduras y tenía la llave ahí encima del cofre. Menos mal que sube. Cuando me quedaba sin ganzúas, las abría con la consola. Pero esa era la ganzúa mágica, esa era la Mickey herramienta, cabrón. A mí no me dice ni Dios si puedo entrar o no. Sí, que te metías aquí en consola y empezabas... No jodas, cabrón. Eso es muy de hacker. O sea, yo no sabía... Te digo la verdad. No sabía ni que se podía hacer eso. No te voy a mentir. Un lock y ale. Venga ya. Pero en serio. A ver, no lo quiero hacer. Porque si lo hago yo me voy a sentir culpable el resto de la partida. ¿Qué coño está sonando aquí? Sirve para los cofres y todo. O sea, todas las puertas y un lock. Vale, se acabó. No sé si me gusta saber eso.
Me ha roto un poquito. ¿Ve? O sea, si yo ahora coloco aquí... O sea, vamos a ver. O sea, me estás diciendo... Abres la consola, le das clic al cofre o puerta y escribe un lock. Lo voy a probar una vez. Una, ¿vale? Un lock. Vale, no lo he abierto. Seré yo que soy retrasado, ¿vale? Pero... No, no. ¿Cómo que no, no? Sin abrir la ganzúa. ¡Ah! Amigo mío. Hostias. Que me muero ahí, tú. Espérate, vamos a coger aire. Hostia, esto es al Skyrim. Es decir, mira... Ah, mira, es que he entendido... claro, es que has puesto algo de un clic o algo. Y yo me he paranoiado ya. Hostia. Ralof, hijo de puta. Qué susto me has dado. Cuando te, cuando hace clic... Ah, te pone un código. Ah, sí. ¿Cómo, cómo? Cuando hace clic, te pone un código. Haces... Haces... Parezco retrasado. ¿Qué quieres que te diga, tío? Vamos a ver. Ahora no sé si lo has hecho a posta o no. Ahora no sé si lo has puesto. No lo sé. Bueno, yo más retrasado soy yo, que apunto caminando, ¿sabes? Que fallo. Mira, mira, estoy fallando un conejo a esta distancia, tío. O sea, y me dirás tú, lo estás haciendo a posta, ¿sabes? No lo estoy haciendo a posta. O sea, basta que quisiera hacer la posta y no podría. ¿Cuántas flechas llevo ya? Flechas orcas, ¿eh? ¿Dónde está la liebre? Venga, que mañana le das. Seguramente mañana le das. Hay más por aquí, en alguna parte. ¿Haz qué? Ve tú delante. Ah, que sigues con la misión todavía. Pero se pensaba que había matado a todo el mundo. Este Ralo es un sanguinario. Que bueno, que tú no te sientas... Mira, no hay que sentirse nunca tonto, ¿vale? De verdad, en serio, de verdad. No te sientas nunca tonto o lo que tú dices, o retrasado, o lo que tú quieras pensar de... Por cualquier tontería, ¿no? Porque yo creo que... Hay que cagarla. Muchas veces hay que ser ignorante para luego... Hostia, de gente que hay aquí, colega. ¿Cuál es tu historia? ¿No quiere lucha o muere? Lo de las puertas lo aprendí porque en Skyrim, en sus comienzos, se bugueaba mucho. Con el tema de las ganzúas y las puertas. Ah, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, se sigue bugueando todavía. No hace falta que sea al principio. O sea, tiene menos bug, pero claro. No sé si se refería a que había más presos aquí. ¿O qué? Puerta de madera. Vale, aquí no hay ningún preso más. Vamos a seguir bajando a ver si hay que rescatar alguno más. Yo que sé. Pero es interesante Élite, de verdad. O sea, lo de las... O sea, no creo que lo haga mucho. O sea, lo tengo que hacer alguna vez. Lo tengo que conseguir hacer alguna vez para conseguirlo. Pero vamos, que en el tema de la informática, según te pasas un paso, ya la has cagado. O sea, ya puede ir mal. Va muy bien, ¿eh? Hombre, sí. Me imagino que escribir código ahí para desbloquear la esto, pues puede venir muy bien para desactivar cosas más muy difíciles, ¿no? Que se te hagan muy complicado. Vale, como veo que no están haciendo nada, si lo pruebas y ya sabes que siempre tienes una opción en caso de bug. Claro, es que el rollo es ese. Si lo utilizas como medida de emergencia de, hostia, tienes que abrir algo y te has quedado bloqueado solamente por la mierda de la ganzúa o de la puerta que se ha bloqueado, porque la ha dado por ahí. Yo entiendo que tenga que molestar mucho, claro. Yo ya no sé por dónde ir, porque yo creo que hemos matado a todo el mundo, pero bueno. ¡Eh! ¡Hasta mañana! ¡Mátalo, mátalo, Ralo! ¡Mátalo! ¡Dios! La que hay que montar. ¡Dios!
Te lanzo un fus que te mato. Vale. Bastón de furia. Nada, vamos a seguir arc. No creo que sea un problema tampoco. Si le doy alguno, estaría genial. Pero es que... Oh, es algo que odio de mí. Hago tiros a una distancia buenísima a veces. Está sin mods. Yo juego sin mods. Yo lo estoy jugando original. Completamente. Porque luego me pongo los... Me pongo los mods porno y entonces no puedo ya jugar aquí en directo. Es un problema que tengo, pues es lo que hay. Yo le meto siempre texturas. Te digo la verdad, yo soy técnico informático, pero soy muy perezoso a la hora de hacer cosas. O sea, puedo ser más lento que los demás, más tonto, lo que quiera, como lo quieran llamar, pero simplemente no lo hago por pereza. Tampoco le veo yo mucho. Mira, una vez le metí texturas al Minecraft y dije, me estoy rayando que te cagas. A mí me gustan las cosas originales, no sé. Llámame. Y realmente el Minecraft, coño, tú le metes una luz así natural, solamente para las sombras, y mejora mucho. Todo perro, sí, completamente. Lo hago más por perrera, por pereza, que por otra cosa. ¿Y qué más? O sea, si es que aquí no queda nadie ya. Vamos a subir para arriba a la torre. A ver si queda alguien arriba en la torre. Que se esté congelando los cataplines. Minecraft con shaders parece otro mundo. Sí, completamente. Completamente. A ver, mira. A ver, yo me acerco. Claro, ¿qué escribo aquí? Un lock, directamente. Que a lo mejor lo estoy escribiendo mal. O sea... Ah, vale, le hago clic dentro de esto. Pero yo si lo pongo... Ya está. Ah, cofre unlocked. Anda, pollas. Oye, me ha gustado. Me ha gustado, vale. No le había hecho clic dentro de comandos. Mapa del tesoro del fuerte de Neugrath, que no buscaré nunca. Aro de jade de zafiro, 300 papeles. Easy peasy, completamente de acuerdo. Ahora llevo muchas cosas para correr, hay que cambiar. Bastón de furia, flecha, martillo de acero. Fuera el martillo de acero, R. Joder, Ralof, no te me pegues, porque estoy aquí tan tranquilo. Aquí, estás aquí pegado a la espalda, tío, me da miedo, tío. Si te robo. No toques lo que no. No toques lo que no es tuyo. Ve tú delante. ¿Qué llevas de raza? Te lo voy a enseñar. Te voy a dar una pista, ¿vale? Elfo del bosque. Nombre: Legolas. ¿Pero por qué se llama Legolas? Porque no le podía poner Legolas. ¿Por qué? Porque está Legolas y está el primo drogadicto de Legolas, que es Legolas. Aquí presente. Que por cierto. Sí, la verdad es que sí. Has acertado. No sé si has acertado por el tema de la arquería o lo que sea, pero. Sí, has atinado la primera, la verdad. Me encanta cómo funciona el Skyrim. O el Dlogas, ese me gusta también. Anda, ve a decir si venas heladas. Hola. Estoy seguro de que de la patada les vamos a mostrar a esos perros. Lucha o muera. Pero vamos a ver. Tanta gente, tío, ahí. Tanta gente. ¿Para qué queréis tanta gente? Pero si es que ya está todo hecho, ¿no? A ver, si yo voy a la misión ahora mismo, lo tiene ya todo hecho, ¿no? Hombre, me he puesto al elfo del bosque para mejorar la arquería, evidentemente. Vale. Vamos a ver. Conspiración de los... No, liberación de Skyrim. Libera la comarca de Falkreath. Ayuda a tal... Bueno, no, liberar a tal... Vale. ¿Pero qué tengo que hacer ahora? Algunos dicen que hay más por aquí, en alguna parte. Me he empezado antes otra partida después de pasarme el Skyrim 5 veces. Sí. Literalmente. Ve tú delante.
Pero vamos a ver, Ralof, ¿qué coño quieres hacer más? Si hemos matado a todo el mundo ya. Si es que es un sanguinario. Si es que es un sanguinario. Ralof, ¿qué quieres hacer? Están todos aquí esperando. Pero es que no sé dónde quieren ir. ¿Alguien, por favor, me puede explicar por qué después de matar a todo el mundo no me deja aquí? Tengo hasta el logo tatuado en acuarela. Dirás en estilo acuarela, ¿no? Lo supongo. El logo de Skyrim, ¿no? Está bueno, está bueno. Me gusta, me parece un buen tatuaje. O sea, lo tiene mucha gente, o bastante gente, porque es bastante popular, coño. Skyrim... Ah, mira, aquí queda otro. Talos te castiga. Talos te castiga, tío. Como Jesucristo te odia. Hombre, yo de videojuegos no tengo ningún tatuaje. Yo tengo varios tatuajes, pero no tengo tatuajes de videojuegos todavía. Ve, ahora ya por tu culpa, Elite, ahora quiero abrir esto con el unlock. Con el unlock, ¿sabes lo que te digo? Con el comando. Ya me has jodido toda la puta experiencia de Skyrim, tío. Claro, que el Skyrim tiene más años que su puta madre. O sea, el Skyrim es el legendario ya. O sea, tiene una de tiempo de la hostia. Pero mira, el WoW también, y la gente se ha volvido a poner y ahí está, ¿sabes? Ay, madre mía. Es que, pero ¿cuánta puta gente queda viva aquí, tío? Si es que están todos muertos ya. 2012, si no me equivoco. Yo creo que te estás equivocando porque a lo mejor de antes ya existía y hemos empezado a jugar al remaster. Una versión ya acabada. 2012, puede ser, ¿eh? Que 2012, sí, puede ser, puede ser. Yo sé que la Play 3 se puede jugar. Entonces, hay que echar cuentas, así a ojo. 2011, ¿no? Buen año, buen año. A ver, Ralof. Muy buen trabajo. Ahí. Busca el campamento e informa de nuestro éxito. Me quedaré aquí para poner esto en orden. Vale, tenemos que ir al campamento. No lo habríamos logrado sin... O sea, tú llevas el logo de Skyrim, ¿no? Está guapo, está guapo. Hombre, ahora que lo dices, diseños de manga sí que he tatuado, pero diseños de videojuegos creo que no. Eso de los capas de la tormenta, todo, ¿no? El próximo imperial que vea. Acabemos con esto de una vez. Me muero por matarlo. En los capas de la tormenta... A ver, estoy haciendo las misiones con ellos. Sí, estoy haciendo las misiones de capa de la tormenta. Pero vamos, que me tratan como un sangre sucia, ¿sabes? O sea, soy ahora mismo, soy escoria. O sea, estaba haciendo las misiones con ellos al principio y me decían sin sangre, por ser de fuera de Skyrim, ¿sabes? Y luego era muy cachondo porque me han llamado venas heladas. ¿Por qué me llaman venas heladas? Porque dicen supuestamente que... Madre mía, yo no sé para qué me monto en el caballo. Tardo más en salir de aquí que la madre que me parió. La putilla de los capas de la tormenta, completamente. Me lo voy a apuntar para ponerlo mañana de título, porque es que literalmente no me dan recompensas, no me dan una puta mierda. No me dan incentivo para ser capa de la tormenta. Me tuve que quedar con los de carrera blanca. No sé cómo se llamaba ya. Valgruth, ¿no? ¿Valgruth era? Yo creo que sí. Tengo que ir a Ventalia. Bueno, entonces me teletransporto para allá. Vamos, voy a andar yo haciendo el gilipollas aquí andando. Escucha, lo que veis ahí del Nightbot, no os metáis en YouTube porque no estoy subiendo nada, ¿eh? Que no, es broma. No soy un gran estratega. ¿Qué haces por aquí? El valor me la suda completamente. No tengo mentalidad guerrera. Busco trabajo. Ya ofrece una recompensa por el dragón que ha estado aterrorizando la campiña. Toma. ¿Por Ulfric? Él valora mi forma de... Yo no tengo mentalidad guerrera. Y creo que a él le gusta tener una opinión. Lo que te digo, yo soy un sangre sucia aquí. Y eso, me llaman venas heladas porque se me han congelado las venas y ahora ya soy como de ellos, ¿sabes? Es como en plan, no, claro, eres colombiano, eres negro, pero como ya llevas aquí ya unos años, ya estás españolizado, vete a la mierda, tío. No jodas. Si es español, si tiene nacionalidad, si no, no. Y si no, no es un problema, pero bueno. Mi siguiente tatuaje va a ser medio brazo de Al... ¿Cómo? Mi siguiente tatuaje va a ser medio brazo a Alduin sobre una montaña. Guapísimo. Atacando. Guapísimo, tú. No te la hagas en el brazo. Hazte la espalda entera. Un pedazo de dragón del tamaño de un queso de aquí. De aquí de Catre. Del casar de Catre, mejor.
¿Cuál será nuestra próxima jugada? Campamento que tenemos en la cuenca. Campamento, libera la cuenca. Luchadores capaces que puedan reunir. ¿Qué hará exactamente? Haz exactamente lo que Galmar te diga que hagas. Es que es un borde de mierda. Toda la destrucción que puedas al imperio y a cualquier jarl que lo... Buah, es que la espalda no me mola. Hostia, es que, claro. Es que te iba a decir una burrada, pero bueno. Me gusta verlos yo y mi novia y ya, claro. Pero, a ver, te iba a decir, no te lo tomes a mal, ¿vale? Pero digo, claro, si te tatúas una montaña de Skyrim, o de Tamriel, o de otra zona del entorno del Elder Scrolls y tal, te podrían poner mirando a Skyrim. No he dicho nada, es una puta gilipollas. No, no me hagan ni puto caso. No me hagan ni puto caso, pero no me cabe. Como has dicho, como me gusta, me hago un mandoble en la pincha, pero no me cabe. Te quema una daga de hierro. Te cabe una daga orca, venga. Soy más... Oh, sí, mamá mío, qué rico. Hostia, lo de mamá mío, tío. No jodas. ¿De dónde es eso de mamá mío? Una daguita. Una daguita tradicional ahí, de Skyrim. Vale, ¿por qué no puedo correr? Ah, porque tengo... Vale. Vale. Tengo que quitarme mierda de encima. Ya está. ¿Y ahora por qué no puedo correr? Ahora sí. Venga, vámonos de aquí ya de una vez. Oye, ¿cuánto llevo de directo? 1 hora y 3 minutos. Joder. Hombre, yo no... mira, si hiciera un tatuaje de un videojuego, posiblemente fueran armas de Skyrim. O sea, me refiero por los grabados y tal que tienen en las hojas y eso. Eso mola. Está bastante bien. Está bastante bien, bastante bien. Vamos, tened en cuenta que el Skyrim ahora mismo no lo estáis viendo en buena calidad. Porque lo tengo en gráficos mínimos, porque tengo una tarjeta gráfica un poquito floja. ¿Sabes? Pero sin shaders y sin iluminación ni nada... Respeto mucho a... Si es sin iluminación ni nada, Skyrim se ve bien en Ultra, ¿sabes? Skyrim en Ultra se ve que te cagas. A ver, ¿qué coño tenemos que hacer ahora? Vamos a ver el mapa. A ver, que yo he empezado la campaña esta porque me ha dado la vena y he dicho, joder, quiero hacer un arquero, ¿sabes? Pero un arquero potente, potente. Y poquito a poco lo voy mejorando, poquito a poco lo voy haciendo... Claro, es decir, mi idea es partiendo de muñeca, bosques y demás en negro. Sí, que quieras hacer una escena, vamos. Y subiendo la montaña con Alti. Qué guapo, tío. Es buena idea, me parece buena idea, tío. Me parece bien. Si encuentras un buen tatuador, creo que te puede hacer una pieza finísima. Full negro, pero con Alduin echando fuego a color. Puede molar mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Ya no das más de sí? Allá. Ya está, ya te rindes. Eso suele tener un poquito de oro. A ver, una gallina. ¿Qué le pasa a la gallina? ¿Está dormida la gallina? ¿Qué le pasa a la gallina? Ah, que está muerta. Calla. Está muerta la gallina. O sea que estaba viva. Tú dices gato perdido, ¿no? Buah, qué malo soy, tío. Ah, eso sí es porque me he movido. Si me paro, le engancho. Calla. Vale, vamos a ver, te lo voy a leer en el móvil porque aquí se me va en la pantalla muy rápido. Sí, mi tatuador es de tradicional. Me flipa el tradicional. Pero tiene uno en el estudio, que es colega de un conocido mío, que le da muy fuerte al realismo. Y lo hará él. Bueno, el realismo te referirás al... Bueno, a una imagen fotográfica, ¿no? De estilo fotográfico y tal, ¿no? Con mucho detalle y eso. Es que luego... A ver, lo del realismo es que es complejo, ¿vale? Porque el realismo es... Es un estilo de... Bueno, es una época artística y toda la vaina. Que si has estudiado por aquí en España, en Extremadura, te lo habrán dado en Historia del Arte sobre el siglo XIX y XX y tal. Bueno, que es estilo fotorrealismo, ¿no?
por así decirlo, pero bueno. Oye, ¿entra en la cuenca o no? Espérate que no quiero hacer el tonto. A ver, ahora volvemos a entrar si hace falta, pero... quiero saber que estoy entrando en la cuenca, correcto. Porque a lo mejor me estoy equivocando. Esto es un reducto. Esto no es la cuenca, tú. ¿Dónde me han mandado? Si tengo que ir con los capas de la tormenta. Vámonos, vámonos. Podría cargármelos, pero no quiero. Soy buena gente. Venga. Hostias. Claro, es la idea. Que no sea exacto al juego. Sino como si fuese real. Claro. Hombre, el... te voy a comentar así de tatuaje, así un poco, ya que estamos hablando del tema. El tema del arte tradicional americano, ¿no? La movida del arte tradicional americano, lo bonito es que está diseñado para perdurar. Está hecho para que cuando... claro, es que está diseñado para hacerlo en una época en la que las máquinas no eran tan precisas, el material de tatuaje era un poco más vasto, las agujas eran un poco menos precisas, las máquinas iban mal, los calcos se hacían muy toscos, o incluso se hacía mano alzada. Entonces, claro, son diseños básicos que perduraran en la piel mucho tiempo. Entonces, cuando entiendes eso y tal, ves que las líneas son muy anchas, los colores muy saturados, ¿no? Son sombras muy fuertes. Y el tema del fotorrealismo hoy en día, que la gente nos cuidamos mucho la piel o... y demás, pues está bien. De hecho, yo tengo un brazo medio de realismo, ¿no? Pero de estilo realista, como te digo. Pero yo sí... y tengo un par de retratos y tal. Pero a mí lo que me flipa es el tradicional. Tradicional americano y japonés. ¿Dónde coño estoy? Ya me he perdido. Ah, no. Estoy aquí cerca. ¡Oh! Puta madre. Tengo que bajarme. Puto auricular de mierda, tío. O sea, se escucha tan de puta madre que me mata. El último que me hice fue en el hombro. Vale, en el codo. Rollo old school. ¿Una telaraña? ¿Qué te hiciste? ¿Una daga? ¿Un ojo? ¿Una nube? Son cositas. Es el tatuador que... mira, tengo esta idea. Lo que te salga de la polla. Muy, muy guapo. ¿Y qué te hizo al final? ¿Qué te tatuó? Que ya me has dado curiosidad. Nada. Quieto. ¿Qué haces? Se ha quedado pillado. Capas de la tormenta en la cuenca. Si es que le meto tal flechazo, tú, que lo dejo... lo dejo baldado. Mira, ha habido uno de los dragones antes que le he metido 10 flechazos contados y me lo carga. O sea que hay que darle bien. Si no... este me ventila. Vamos a hacer la envolvente. Qué cabrón. Yo, por ejemplo, tengo aquí una telaraña, que no sé si se verá. Y una daguita tradi, un demonio... bueno, tengo un par de cositas. A mí el tradi me gusta mucho. De hecho, últimamente lo que yo estoy tatuando, lo que he tatuado es tradi. ¿Se pueden pasar links? Tú pasa lo que te dé la gana. Tú pasa lo que te dé la gana. Igualmente, si es alguna página peligrosa y tal, el Google lo tengo tan capadísimo que no me va a hacer nada. Gracias por seguirme, Haki25. Bienvenido al stream. Hostia, hasta el caballo le está metiendo al dragón, chaval. Hostia, cuidado con el gato. El gato me da más miedo que el dragón. No mates al caballo. Hostia, el gato. Hostia. Oye, pues... cuidado con el caballo, la que le está dando. Vale, ya no puedo correr. Llevo demasiadas cosas para correr. Como digo, Haki, hola y gracias por seguirme, gracias por apoyar el stream. Voy a echarle un ojo al tatu, ¿vale? De Elite. A ver, yo ahora no tengo el Instagram. No tengo el Instagram ahora mismo instalado, ¿vale? Porque no tengo nada que subir, pero bueno. Si lo ves, dirás, cojones, eso es. Pero cuando te aparezca precisión, te peta la cabeza. A ver. Espera. Te has hecho este pedazo de piezote. Pero esto no es... a ver. No, pero... a ver. Espérate. Pero esto no es tradicional, cabrón. Esto es neotradicional. Esto es neotrade. Esto es una burrada, tío. Pedazo de curro, ¿no?
Hostias, pedazo de curro, tío. La madre que lo parió. Hostias, es un currelo que te cagas, ¿eh? El jefe final es Shirley Curry. Postdata, es una youtuber que juega Skyrim con más de 80 años. Hostia, qué pasada. Elite, pedazo de curro. Estoy mirando a veces para allá porque tenía la cámara allí, ¿vale? Es Dios ese hombre. Hostia, es un buen. Y tiene 200 likes de mierda. O sea, esto tenía que tener 1000. ¿Qué tiene? El 2 de marzo, tú. Pedazo de pieza, vamos, yo no llego a este nivel. O sea, si me quieres buscar, tienes por ahí mi Instagram en la bio del perfil y tal. Es Neotradi. Neotradicional, exactamente. ¿Por qué es neotradicional? Porque es la evolución natural del tradicional americano. Si es que ahí no puedo correr, ya me han jodido vivo. ¿Ahora qué hago? Si es que ya peso 400, tío. Ya la hemos liado. Ya la hemos cagado. Completamente. Espada enana, ¿y por qué tengo yo esta mierda? O sea, no lo entiendo. La caja sorpresa representa el ataque sorpresa. Luego, el caballo de Troya es el juguete de la boca. Y las llamas... hostia, es una buena paranoia de tatuaje. Me gusta. Me gusta bastante. A ver, es el Skyrim Vanilla y Aniversario. Supongo, no sé, es el Skyrim. Es el Skyrim tradicional. El Skyrim, vamos, no sé, a ver, está ahí. Dame un segundo. Si yo pongo aquí el... No sé si está el... A ver, dame un segundito. Creo que tenía activado el código. Si yo pongo aquí... Vamos, el código no, el comando, ¿no? Este de game. Sí, míralo, ahí está. El del Scroll 5. Que si es el normal u otro. Es el normal. Completamente el básico. Joder, a ver. Es un fumado, jaja. A mí cuando me enseñó el diseño le dije... Tío, estás fumadísimo, pero me encanta. Hombre, a mí sinceramente... sí que me molesta. A mí no me ha tatuado nadie. Aparte de mí mismo, que yo no fumo. No me han tatuado nunca sin haber fumado. O sea, todos mis tatuadores han fumado antes de tatuar. Y si estoy hablando de marihuana, por supuesto. Entonces hay cofres secretos. Sí, supongo que sí. A ver, chavales, darme soluciones. ¿Qué hago? Porque me pesa mucho... A ver, antes de que diga una burrada. Me pesa mucho lo diré. Que llevo demasiado peso. ¿Cómo me deshago de más peso? Porque estoy ya hasta la polla de llevar las escamas de dragón a todas partes, tío. Pero no sé cómo conseguir una casa, porque me he cargado a los de carrera blanca y no soy capaz de conseguirlo. Los huesos, sí. ¿Qué hago con los huesos? O sea, realmente... Oye, una pregunta, vamos a ver. Yo quiero ser arquero. ¿Qué hago? ¿Tiro los putos huesos por ahí a tomar por culo? Pero no digo literalmente. Lo digo por el hecho de que es una idea de pinza de idea y tal. Los tiro, ¿no? Los tiro a la mierda. Pues los tiro a la mierda. Pero los vamos a tirar a la mierda bien tirados. Varios. Tengo un plan mejor todavía que tirar. Vamos a tirar... ¿Cuántos tiramos? Pesan 15, ¿no? 3... 4... Vamos a tirar otro más. Vamos a vender todos los putos huesos. Aunque yo los guardaría en una casa que tenga. Que no tengo casa, tío. Si es que no soy capaz de conseguir una casa. Me tratan como un pelele, tío. Pero tengo un plan. ¿Vale? A ver qué os parece el plan. Nos vamos a Carrera Blanca. Entro en una casa. Sin que sea la mía. En la casa del viento este. Porque yo sé que si hacía una misión, ¿vale? En Carrera Blanca me daban esta casa. Pero como no puedo, vamos a hackearla, como tú me has dicho, a ver si puedo abrirla. Cuando nadie me vea, me meto aquí, la abro, como tú me has dicho. ¿Eh? Nos va a venir que te cagas. Por cara, nos metemos aquí, dejo los huesos dentro y a la verga. Y me da igual, porque ya estoy hasta los huevos de dejar las cosas por iteración. Un cajón. No hay cajones aquí abajo. Qué triste.
Claro, lo malo es que, claro, como luego me... Ah, mira, aquí está el cofre. Este cofre no lo van a mover. De aquí. A ver. Os voy a leer un poquito, ¿vale? Los tiras. Si eres rol arquero, no los utilizas. Vale, de puta madre. Está bien saberlo, Haki. Muchas gracias. Solo hasta el final, ¿vale? Armadura ligera, de puta madre. Aunque yo los guardaría por si va. Cabrón, si la de carrera blanca son 5.000. Sí, pero no encuentro a quien me la venda ya, tío. Porque como me he metido con los capas de la tormenta y a matarlos a todos, haces las misiones de los compañeros. Sí. Me la van a agarrar. Yo no hago mis misiones de mierda, yo las hago... Bueno. ya las cogí del gusto, sí, mucho. Aunque puede que al desbloquear la casa se reinicie ese cofre. ¿Qué hago? ¿Me la juego o no? Pero tienes que hacer misiones. Te voy a decir una cosa, Haki. Le eché cuando era niño y adolescente 500 horas, 800, no las conté en su momento, al San Andreas. Y te puedo decir que solamente me tiré 10 horas de misión. Todo lo demás era ir por el mapa haciendo el cabra y haciendo cosas. Y desbloqueando logros que no sabía ni que existían. O sea. Vale, vamos a dejar esta mierda aquí. Cofre. Varios. Vamos a dejarlo aquí. O mínimo las escamas. Las misiones de los compañeros te darán una gran recompensa. Pero los compañeros no son los... No son los que son como hombres lobo, tío. ¿Has acabado las misiones de las cataratas lúgubres? Creo que sí, pero bueno, tampoco es... No puedes equipar de este objeto. Vamos a dejar de ir. ¿Cuánto me pesa ahora la mochila? 200. Pues mira, pues muy bien. Me voy de aquí. Si te dan la forma de hombre lobo. Sí, la verdad es que ya lo hice en su momento. Cuando me hice una clase de nórdico lo hice en su momento. Si la has acabado, vas al Yar y te la vendes. Mira, vamos a ver, mira, lo que te estoy diciendo. Voy a Cuenca del Dragón. Y se da la movida de que están ya los capas de la tormenta aquí. Tienes el grito del Dash. ¿El Dash cuál es? El de... Ir rápido. El de desplazarte muy rápido. Puede ser. Pues no lo sé, la verdad, porque no me he centrado mucho en los gritos ni nada. Ralentizar tiempo, fuerza implacable. No, no lo tengo. No he ido a ver a los capas de la... a los barbas grises todavía. El Fus. Tengo un Fus, pero... Es el basiquito. ¡Fus! ¡El Zoom! ¡Está invocando el Zoom! ¡Calla! Tú que sabrás. Nada. Oye, ¿qué puta hora es? Que yo me tengo que levantar mañana. Mira, me voy a quedar 20 minutitos o media horita más por aquí. Que me lo estoy pasando bien. Vamos a hacer el tiempo, venga. Para que vengan los pringos. Para que se despierte el Jar. Claro que este se levanta a la una de la tarde, como yo. A las 7, 8. ¿Qué necesitas? Vignar y yo no damos abasto. Encargarse de toda una comarca. Ah, mira. Jarl ofrece una recompensa por unos bandidos. Toma. Ey, mira, me gustaría comprar una casa. Espléndido. Ahora mismo hay una casa disponible. Lo haré. Maravilloso. Aquí está la llave de tu nuevo hogar. De puta madre. Hasta pues sabes que te digo que tenías razón. Pero es que este consejero... ¡Hostia! perdón. Que me emociono. Este consejero era el otro. ¿Qué necesitas? El Jarl está haciendo el Vladimir. Sí. Está invadiendo Carrera Blanca y a dormir tú. Claramente. Me asusto yo solo, pero como soy retrasado, como está diciendo. Si no sabía ni meter comando, hasta que me lo has dicho tú ahora. Pero como te digo, no porque lo desconociera, sino porque me daba pereza. O sea, para mí los comandos es ese botón incómodo que está al lado del escape, ¿sabes? Básicamente. O sea... Corre. El Jarl está dejando la carrera. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar. Vamos. Un mensajero. Parece que ya está. El Jarl, ¿qué has dicho? El Jarl está dejando la carrera blanca. Vale, te estás refiriendo a cocaína. ¿O no? O me lo estoy yo inventando y soy un puto sádico. No, podría ser. Hogar de la brisa.
Me la tienen aquí, la puta choza esta, hecho una puta mierda. Aquí están mis escamas de atrás. Vale, tenía yo razón, no tenía que comprar la casa. Me he equivocado, no la tenía que ver. Al lefar... ¡Ah! Puta madre. A ver, chavales, ¿qué misión hacemos ahora? Vamos a ver. Misiones. Liberación de Skyrim. Libera la cuenca. Cuando lo desbloqueas, hay una forma de salir de Carrera Blanca. Y no es por la puerta. Vale. Vale, sé de lo que me estás hablando. Me estás diciendo que si entro por a... Era, ¿por dónde era? Mira, vamos a poner el mapa local. Por aquí arriba... No sé por dónde era, era por aquí arriba, está la forja del melena blanca o de los batalladores o de los caballeros, eso, lo que tú dices. Y luego hay una salida por una especie de desagüe. Sí lo he hecho, sí lo he hecho. Yo al Skyrim le he echado bastantes horas, pero... ¿Qué te trae al mercado? Yo al Skyrim le he echado horas. Lo que pasa es que lo he hecho a mi puta bola, no he visto guías, no he visto nada, o sea, he ido a mi puta bola, literalmente. Cuartel de la guardia. El melena gris es. Mira cómo corre la niña. Buah, pero es que esta carrera blanca destruye todavía. Pero tú dices que los batalladores... El batallador no. Por aquí era, la forja, ¿no? Ah, mira, aquí una entrada secreta. Eso está claro. Aquí están los pringados estos, que son hombres lobo, que me caen mal. No, en realidad son buena gente y tal, pero... Yo pensaba que el hombre lobo sería... reventaría más, tendría más fuerza, pero en realidad tampoco me pareció para tanto, la verdad. Carrera Blanca pertenece... ¿La forja del cielo? Vaya, el acero de la forja del cielo es el único que usan los compañeros. ¿Qué tienes a la venta? ¡Alabados sean los dioses! Le digo, ¿qué tienes a la venta? Y me dice, alabados sean los dioses. Este está más volado, tú, está voladísimo. Vamos, que me han clavado 5.000 pavos por la casa y no me hacía falta comprarla, porque había entrado ya. Estaba de ocupa ahí. Le he comprado las flechas. Vamos a venderle cositas, si me dejan. Botas élficas. Se las puedo vender. Me venden poco. Claro, todo esto lo puedo coger. Fíjate. Fíjate, fíjate. No, la forja es guapísima, ¿eh? Siempre puedes volver a cargar antes de comprarla. Elite, eres un cabrón. Ahora me está rayando, porque claro, si vuelvo me da pereza ya otra vez. No sé, ¿eh? Es que esos 5.000 pavos son jugosos. Yo hice un lagarto asesino y mataba dragones con la daga daédrica y una espada árabe. Que no le dejaba mover. Que no le dejaba moverse a ningún objetivo. Y era solo nivel 45. Hombre, solo nivel 45. Yo estoy nivel 16. Y creo que el nivel más alto al que yo he llegado ha sido... Estoy mejorando solo la arquería, ¿vale? Para que lo sepáis. Pero al nivel más alto al que yo he llegado creo que fue el 48. Con un nórdico. O sea, yo realmente no me he pasado todo Skyrim. He echado muchas horas, pero no me lo he pasado, porque siempre me aburría y empezaba de nuevo. O a lo mejor tenía clase y tenía que ir a clase y no me daba tiempo a seguir y ya había perdido el hilo y bueno, etcétera, etcétera. ¿Hemos acabado? ¿Qué hacemos ahora? Estoy indeciso, ¿eh? Estoy indeciso. O 50 y pico, claro. Mira, vamos a liberar a Skyrim, ¿vale? Me apetece. Tengo ganas. Voy a ver un poquito de agua, me estoy quedando un poco seco. Según den y 25 y media, yo creo que me voy a pirar. Pero se me bugueó la historia principal. Hostia, qué putada, chaval. A mí me pasó... Os voy a contar una historia, ¿vale? Porque yo me disperso mucho. Vosotros no llevas compañero. No, no, el compañero lo deja en casa. Lo único que supera mi odio por el imperio es mi... Dirígete a... Se rumor...
Pero si le... Mándame donde tú quieras. Esta vez tendrás que tener cuidado. Siempre puedo contar contigo. Creo que los capas de la tormenta son demasiado fanáticos. Y creo que... Creo que va a ser un problema más adelante, seguramente. A ver que os lea un poquito. ¿No llevas compañero? No. Lidia puede llevar... Que no quiero llevar compañero. Que luego entro a los sitios ahí, en sigilo ahí, tranquilamente ahí para robar. Y coge las notas y desenfunda y se le va la puta pinza y me la lía. Y diréis, hostia, pues dile que se quede fuera. Me da pereza, de verdad. Yo me ponía a matarlos a todos. Una pregunta. ¿Vosotros cuando habéis empezado Skyrim, alguna vez habéis elegido los imperiales? ¿Os habéis ido con el imperial en vez de con los capas de la tormenta? O sea, yo lo hice un día por probar a ver qué pasaba en la historia y tal, pero realmente... nunca he hecho una historia con los imperiales porque me dan asco, no sé. Ansío estar ahí fuera con mis hermanos, luchando en la guerra contra el imperio. Bueno, os iba a contar una historia. Os voy a contar una historia de cómo se me bugueó Bioshock después de comprarlo. Y... bueno, esto estamos hablando de cuando yo estaba... yo tengo 25 años, ¿vale? Y esto fue... 24, perdón. Y esto llegó... que tenía un portátil... viejo, y estaba yo en el instituto todavía, en tercero de la ESO, y yo tenía dinero para gastar en tarjeta prepago para pagar por internet, ¿no? Tenía 50 pavos. Y os vais a reír, porque era 2011, cuando salió el Skyrim más o menos, puede ser más o menos el Skyrim. Y llegó la movida de decir, hostia, me quiero comprar el Bioshock Infinite, pero hay un colega del instituto que me está diciendo de unos bitcoins que van a subir de precio, que no sé qué y tal. La típica historia que habréis escuchado ya mil veces, pero con distinto nombre y distintas personas, distinto momento, ¿no? Intenté comprar el bitcoin, unos bitcoins que valían por aquel entonces 23 euros, entonces podía haber comprado dos, ¿vale? Con los 50 pavos. Y sin embargo me dio por comprar por 20 euros o 19,95 el Bioshock, tío. Todo porque me parecía difícil comprar el Bitcoin, porque estaba intentando comprarlo y tal, y me parecía todo raro y tal, y tenía que meter el código para crédito de Visa o no sé qué, bueno, una movida de estas antiguas raras de pago, prepago, tal. Bueno, y por esa tontería, pues no soy millonario. Ah, y lo mejor de todo es que, lo más cachondo de todo, es que el Bioshock, cuando fui a abrir una caja fuerte ya, cuando estaba ya acabándolo, buena compra del Bioshock. No, calla, que es que el Bioshock, fui a abrir una caja fuerte y se me bugueó el juego, tío. Pero ni para adelante ni para atrás. Y cuando fui a cerrarlo con el típico Alt F4, petó y tuve que empezar la historia de nuevo. Y no volví a pasarme el Bioshock 1. O sea, no volví ni a intentar. Y claro, tú cuando te enteras que hace... Bueno, luego valió a los 8 años el Bitcoin, valió 20.000. Y luego empezó a valer 40.000. Y luego ha llegado hasta los 70 y pico mil, creo que llegó el año pasado. Se te caen las putas bragas al suelo. Bueno, voy a leer vuestros mensajes después de esta triste historia. Yo nunca me uní a ninguna de esas mierdas. Yo me uní a la Hermandad Oscura y al final me quedé siendo el jefe con la plantación de marihuana. Guapísimo. Buena compra del Bioshock. Sí, buenísima. Me cago en mis muertos. Sí. Os voy a decir lo mejor de todo. Los Bitcoin a día de hoy seguirían en el disco duro. Porque ese portátil no se ha reiniciado nunca y está, lo tengo en otra casa, pero arranca y todo perfectamente. Son cosas que duelen en el corazoncito. Duelen mucho. O sea, pero no, la vida es así, ya está. O sea, claro, tú también escuchas a un flipado en el instituto y ya te vas enterando de que hay gente muy, muy idiota en el mundo y muy, muy crédula. Y dices, vale, se lo estará inventando, será un pringado. No era mentira. El Bitcoin triunfó al final. No por los motivos que debería de triunfar, que es comerciar con él, ¿no? Que es vender y comprar con él. Si pero no venderlo y comprarlo, el Bitcoin. Pero bueno, crack, yo te dejo por hoy. Que si no, la novia me parte la cabeza con la luz de la pantalla. Sí, suele pasar. Yo no vivo con mi pareja, pero también me ha pasado. Me pasará alguna noche si abres. Vale, de puta madre, tío, Elite. Gracias por pasarte. Yo supuestamente iba a sigilo, pero me cabreaba, me convertí en hombre lobo y empezaba a levantarlo todo. Eso está bien.
Hombre, lo de la hermandad oscura, robar y ser asesino y tal, mola, tiene buena pinta. Oye, por cierto, que ¿vosotros veis el marcador de la misión? ¿A dónde me manda? Porque yo creo que no lo he marcado bien. Tributo convincente. Galmar, puño de piedra, me ha enviado a investigar la posibilidad de chantajear a Raerek. No sé quién es, pero vamos a chantajear. Encuentra pruebas. Vale, también me dice, libera la cuenca. ¿Y cuál es la cuenca? A ver, que no me he enterado yo. Incluso a los barbas grises. Hostia, tío. Sí, sí, o sea, te cargaste a todo el mundo. Qué fuerte, tío. Yo una vez me puse en plan sádico, pero luego venían los soldados y me mataban. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago yo ahora? Porque me están mandando torres hendidas, completadas. No tengo ni pajolera idea de lo que tengo que hacer, la verdad. Porque me está diciendo aquí la misión de liberación de Skyrim. Ayuda a Ulfric de Capa de la Tormenta a liberar Skyrim, vale. Él libera la cuenca. ¿Cuál es la cuenca? Vamos a buscarla por el mapa. La cuenca, la cuenca. A lo mejor es el campamento imperial de Carrera Blanca. En Carrera Blanca. Cuenca del Dragón. No sé. Porque el marcador que me aparece ese lo he puesto yo. Vamos a eliminarlo. ¿Dónde podemos ir? A ver. Vamos a ir a la torre a ver si al viajar y tal se me carga algo. ¿Qué torre es esta? La puerta está atascada por el otro lado. ¿Pero qué es esto? No tengo ni pajolera idea de cazar, la verdad. Cuatro anuncios a la mamá. ¿Qué dices? ¿Te han saltado cuatro anuncios? Hostias, pues lo tengo que regular, tú. Vamos a ver, yo lo digo sinceramente. Yo quiero quitar los anuncios, pero quizás lo haya puesto en automático. El otro día estuve tocando cosas y posiblemente la haya cagado. A mí no me interesa poner anuncios. Y os explico por qué. Porque yo ahora mismo tengo 125 seguidores, creo. Ahora con los dos nuevos. Que sois los dos nuevos, ¿no? Elite y tú. Y a mí no me interesa tener ahora mismo eso. Porque yo tengo el afiliado. Pero yo las suscripciones y tal. O sea, no puedo cobrar todavía ni siquiera las suscripciones. Porque no llego ni al límite de pago. O sea, a mí me da igual poner más o menos publicidad. Todo lo contrario. Me interesa poneros poca publicidad para que os quedéis, ¿no? Y disfrutéis. Y no odio la publicidad, de hecho. Te prometo que antes de dormirme te quito la publicidad. O lo pongo al mínimo, porque creo que no la puedo quitar. Gracias por decírmelo. Dime cuántos anuncios están saltados. O sea, cuatro literalmente o... No veo la hora de matar a otro. Hola, cariño, ¿qué tal? Mira, voy a buscar a Galmar ya de una vez porque me tiene ya cansado. Cuando recuperemos nuestra tierra. Cuatro, danza. Vale, ok. Nos enfrentaremos a los Thalmor. Y te gano. Me han salido cinco de golpe. A la mierda. Son el verdadero enemigo. La verdad es que estoy cabreado con Twitch. Y os voy a contar por qué, mira. Porque te dicen que por publicidad te pagan. Ahora, del 30% te lo suben al 55% si le subes a tres minutos de anuncios por hora. Pero yo no lo he subido. Sin embargo, en lo que tú dices, o sea, yo a veces, mira, que tengo otro móvil aquí, a veces, y lo pongo. Y lo tengo con una cuenta fake, ¿no? Una cuenta falsa. Y veo los anuncios que os saltan a veces. Pero pensé que lo había solucionado ya, pero parece que no. Dirígete a Markarth. Vale, tengo que ir a Markarth. Se rumorea, pero si le presentamos. Si quieres ir con arco, también súbete el sigilo. Buen consejo, gracias, tío. Oh, Haki, no sé si eres tío, tía, pero bueno, tampoco. Yo le digo tío a todo el mundo, ¿vale? Discreción, dices tú, ¿no? ¿Discreción o sigilo es lo mismo o no? Discreción es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ah, es sigilo, vale, es lo mismo. Movimiento amortiguado.
Sí, por el tema de cazar y tal. Puñalada por la espalda. Los ataques de discreción a una mano inflige. Vale, como yo no tengo armas de. Como no tengo armas de cuerpo a cuerpo. Movimiento amortiguado. Está bien, está bien. O sea, me lo suponía. Lo que pasa es que estaba guardando los puntos también para arquería. Pero como me quedan como 10 niveles o cosas así para seguir subiéndolo, me da un poco igual. Voy a empezar a hacer el directo por la noche, porque estoy viendo que tengo mucho más tráfico ahora mismo por la noche que por el día. Porque yo normalmente estos directos los hago a las 4 de la tarde, entre las 2 y las 4 de la tarde. A lo mejor es una hora de mierda. Al final, si vas por la rama de la izquierda, puedes dar una voltereta. ¡Ah, sí! Venga ya. O sea, en plan, que voy aquí agachadito, ¿no? Y puedo rodar por el suelo. Hostia, qué fuerte, tío. Oh, me flipa. Eres experto en Skyrim, seguramente. Seguramente le has echado buenas horas. Sí, sí, en la rama de la discreción. Te he entendido. Tú lo que te estás refiriendo es que tú te metes aquí en discreción y tienes la rama de la derecha y de la izquierda. Y la de la izquierda es la S. A ver. Silencio. Voltereta silenciosa. Al sprintar en modo discreción, el personaje rueda hacia adelante. Esta habilidad yo creo que es potente, ¿no? Parece una gilipollez, pero dar una voltereta cuando te pega un flechazo reduce tu nivel de aquí a lo mejor, ¿no? Incluso más, incluso a nivel de la cintura, y así no te da. O sea, ¿vale para esquivar o solamente para seguir siendo sigiloso y pasar por...? Yo solo me lo subí al 40 por eso. Hostia, qué bueno, tío. Me está llamando la atención mucho ahora el... No, pero quiero hacer un arquero potente de momento. Y honrado. Ya luego, ya si hace falta, ya nos metemos a ser mala gente. Vale, antes de que me disperse un poco más. Misiones. ¿Dónde me ha dicho que tengo que ir? A Markarth tenía que ir. Se me va la puta pinza. Únete a la hermandad que te dan un traje silencioso. Lo haré en su momento. Encuentra pruebas. ¿Pero esto está dentro o fuera de...? Vale. Tengo que ir para adelante. Vas a cerrar el puesto. Un hombre como yo se gana muchas enemistades. Disculpa, pero ¿sabes algo de esta casa? Vigilante tirar. ¿Has visto a alguien entrar o salir? Maldita sea. Vale, esta visión de la casa es chunga, porque hay dentro un mago, un nigromante o algo así. Gracias por tu tiempo. Ya te ayudaré. En Markarth también hay un cofre escondido fácil. Más fácil que un cofre escondido. Haz esa misión, please. Lo voy a hacer por ti, venga. Disculpa, pero ¿sabes algo de esta casa? Vamos a entrar. Cree, precisa. Sígueme y mantén los ojos abiertos. Venga. Las poderosas invocadoras. Entra. Entra. Vamos a ponernos una flecha potente. Flecha de acero, flecha enana. Que nos da 4 puntos más de daño. Venga. Los ojos abiertos. Vamos a hacer la misión, venga. Hago la misión y me voy directamente a la cama. Buah, es que aquí se puede saquear a manta. Mira, primer cofre, 71 de oro. Alguien estaba aquí hace poco. Pero si me dijeron que nadie entraba ni salía. Aquí no había muerto si tenía que hacer una misión con una daga. Espérate. Esta misión la hice y te dan un mazo que era tope satánico con caras como de demonios y cosas así. Hostia, esta misión es muy guapa, tío. Esta misión es bien guapa, sí, señor. Hay un pasadizo secreto hacia abajo. Hay algo dentro de... A ver. Vamos, tenemos que llegar al fondo. Venga, que sí. Yo voy a saquear tranquilamente, conmigo. Sabemos que estás aquí. Hay otra puerta. Yo quiero saquear. Mira, el queso me encanta. Te sube la vida a tope. ¿Qué pasa? ¿Dónde?
débil. Este no lo matan ahora. Fuerte. Aplástalo. Adelante. Vamos. Vámonos de aquí. Ahora. ¿Qué hago? ¿Lo mato o no lo mato? Lo mato. Ah, vale, no puedo irme. No puedo irme. Vas a matar. Matarás o morirás. Vale. ¿Qué hago? ¿Lo mato? Ah, me va a matar. Ay, ¿qué tal? ¿Lo matamos ya? Venga, vamos a matarlo ya. Me parece que no se ríe. Esto ya está moribundo. Sí. Le he dado una oportunidad. Le he dado tiempo para que... Está más abajo. Pues ya está. Lo tiene que matar, me ha obligado. Venga, sí, vamos a bajar. Más profundo, en las entrañas. No sé jugar, hombre. ¿Dónde están las entrañas aquí? Porfa, please. Ya sé que es mucho pedir, pero puedes mirar el cofre que está saliendo. Mirar por donde están puestos. De los gatos en el murillo pequeño de piedra detrás del que vas poco a poco mirando el suelo y podrías interactuar con el cofre. A ver. Que yo me aclare, ¿vale? Porque yo tengo que procesar lo que me estás diciendo. Porque yo soy... En la entrada... Vamos a volver a ver. Porfa, yo sé que mucho pedir. Pero pueden mirar el cofre que está saliendo. Mirar por donde está puesto de los gatos en el murillo pequeño de piedras detrás de él. Y vas poco a poco mirando por el suelo y detrás de interactuar. Y podrás interactuar con el cofre. Este dices tú. Coger arco de caza. No sé qué muro me estás hablando. A ver. En la salida. ¿Este dices? ¿Un muro aquí? Y hay oro, magia, tal. A ver. El puesto de los gatos. Pero que tengo que salir de aquí, de la casa, ¿no? O sea... Mira, déjame que salga, déjame que baje primero. Y si tengo que salir, yo creo que te está refiriendo al puesto de los gatos de la raza de gatos, ¿no? Estás cerca. Tu premio te aguarda. Sí, bueno, ahora me atrapa aquí. Insolente. ¿Acaso pensabas que Molag Bal, señor de la dominación, te recompensaría tan fácilmente? Pues sí. ¿Qué ves desde tu pequeña jaula? Habla. ¿Qué te digo? Es un altar. Es una maza, está oxidada. Solo veo púas de esta trampa. Es un altar. Sí. Es un altar. Me da igual. La gente venía aquí a sacrificar a los desdichados en mi nombre. Qué pesado, tío. Los débiles eran... Si sales de la ciudadela, vas más adelante por donde está el pueblo de Cajita, ¿vale? Y al lado hay un muro de piedra derrumbado. Tras del muro y miras en el suelo, poco a poco podrás interactuar. Ah, mola. Vamos a hacerlo. Su sacerdote que profanase el altar hasta que viniste. Vamos a dejar esta misión apalancada. ¿Vengarme? No. Vamos a dejar esta misión apalancada. Quiero que el sacerdote que y nos vamos a hacer lo que tú dices del muro, que me parece que nunca lo he hecho, porque esta misión ya la he hecho. Esta misión ya la he hecho más veces. Okay. Viene a celebrar los ritos insultantes de Boethia. Y ese cofre va petado de luz. Hostias. Pero ha desaparecido. Joder, qué pesado el espectro. Sálvalo. Deja que celebre su rito una vez más. Y cuando lo... No, ya sé que no es una misión. Lo estaremos esperando. Me estoy refiriendo a que voy a dejar esta misión de matar al
Bueno, es una especie como de... ¿Cómo diría yo? Es un monje o un... Bueno, no sé lo que coño ha dicho. Bueno, que tengo que traer a un tío aquí engañado o algo así. Yo lo que sé es que... no lo recuerdo, no tengo buena memoria. Pero yo recuerdo que al final me dan la maza porque al... Al tío lo meto ahí en la jaula de pinchos, ¿sabes? Y me dan al final el mazo. Que por cierto, al mazo luego le cogí cariño. Una de las cuentas de nórdico nivel 40 y tanto y me lo pasé muy bien. Vale, me has dicho, saliendo de la ciudadela, por aquí se sale. Vamos al puestecito o al pueblito aquí de los gatos. A ver, ¿dónde están los gatos? Ciudadela. A ver, tampoco me quiero perder porque yo me pierdo con una facilidad increíble. A ver, tampoco me quiero pasar, pero... Podría que me... Puede que me pierda. Vas por el camino normal. Vale, ok. ¿Hay que cruzar el puente o no? Claro, esto es un camino normal, pero... Aquí hay un par de pueblos. Hay una granja. A ver. Aquí hay una mina, creo que era. Nuevo descubrimiento, una mina. Nada, aquí no será. De hecho, salgo de la ciudadela, sigo por el camino normal. Sigo para adelante. Se supone que yendo por aquí, detrás de esos muros, sin pasar del... Sin pasar del puente. Vale, creo que voy bien. Creo que voy bien. Y un muro de piedra. A lo mejor ya no voy bien. Ese de atrás. Ok, vamos a volver. Vuelvo, vuelvo. Que está como roto. Es que no sé si es este de aquí. Ahora, ahora estoy dudando si es este de aquí. Un nido de pájaros. Madre mía, parece que estoy... ¿Vosotros habéis visto la peli esta de Morgan Freeman? El muro que está roto al primero al salir de la ciudad. ¿Este dices tú? Este es. Vale. Tú mira en el suelo. Por detrás. Vale, o sea que estoy en el sitio correcto. Estoy pulsando la E como un maníaco. Vale. No sé dónde narices puede estar, pero... A ver, me voy a alejar un poco para tener un poco de perspectiva, ¿vale? ¿Habéis visto una película de Morgan Freeman? En la que le encarcelan a un tío que es banquero. Pues esto se parece a la película igual. Estoy buscando aquí... Una nota de un preso que se ha fugado. Solo el suelo centímetros alejado. Centímetros. Uf. Claro, es que me dices que está por detrás. ¡Eh! ¡Ah, puñeta! Este trucazo me lo guardo, tío. Muy buena, Haki, tío. Muy buena. Escudo de piel de resistencia. Me lo quedo porque me dan más pasta por él. Yelmo élfico. Vale, aversión a la descarga. Aversión a la descarga de Evi. Fuego. Azúcar del lunar. Cada día se rellena de nuevo. Venga ya. ¿Ahora me estás vacilando o qué? Hostias. Ese es el... Ese es el malillo. A tomar por culo. O sea, que este es el asqueroso encima.
Está, este es a lo mejor el mierdoso, pero está lleno lo que tú dices. Está hasta la polla. Está llenísimo, vamos. ¡Ostras, chaval! 700 de oro, chaval. O sea, pero claro, esto lo descubrió alguien muy pro. Esto lo tiene que descubrir alguien muy pro, porque... Joder, o sea... Yo lo veo complicado, ¿eh? A ver qué dices. Solo tengo 13 años. Y mira, pues, joder, y tanto, tío. Sí, pero bueno, si eres un fanático de Skyrim... O sea, yo he jugado mucho más... A mí me gusta Skyrim, pero no sé tampoco... No le he echado a lo mejor tantas horas como tú, o no he buscado vídeos, o no me he informado suficiente, ¿sabes? Joder, sí que hay cosas, sí. Hostia, arco de agotamiento. Qué bueno, tío. Aumenta la habilidad de armadura ligera. Pilla esas tiras de cuero. Habrá que pillarlas, tío. A ver, vamos a ver porque es que esto está llenísimo, ¿vale? Arca de... Madre mía, pero si es que hay un montón de movidas, tío. O sea, hay de todo. Vale, ¿este arco qué hace? Los no muertos hasta nivel 13 huirán durante 30 segundos. Guay. ¿Qué quieres? ¿Que pille las tiras de cuero? Yo las pillo, hombre, no hay problema. Piel. Piel de oso. Estoy ciego, ¿no? O sea, ¿las he cogido ya o no? Las he pillado ya. O sea, tú me estás diciendo que si yo ahora le doy pilla lo encantado para desencantar. Para subir el relieve, vale, sí, tienes razón, sé de lo que estás hablando. Voy a hacer una cosa, una última cosa, porque me voy a ir ya, estoy un poquito cansado ya. Van a dar las 4 de la mañana. Tomar por favor. Voy a hacer una cosa, voy a darle tiempo, voy a darle 24 horas. Literalmente. Y voy a ver si se ha vuelto a rellenar, como dices. Y de mientras voy relajándome ya para irme a dormir. Joder, es que se me ha hecho muy tarde porque me empezó aquí a emocionar. Estoy aquí a gusto jugando y tal, descubriendo cosas nuevas, tío. Una pasada. Tú no te preocupes. Yo ahora voy analizando esto. Si hay que dar otro día, se da otro día. Hostias, pues para tener 13 años sabes que te cagas. Claro, pero si tienes 13 años, pues prácticamente has nacido pocos años después de que saliera Skyrim, ¿eh? O sea, claro, si estamos en 2022, le quitas 10 años, es 2012. Le quitamos 3 años, pues lo que te estoy diciendo, has nacido 2 años antes de que saliera Skyrim. Vale, parece que de momento no se ha regenerado esto. Pero bueno, tampoco pasa nada. ¿Vale? Pues bueno, chicos, muchas gracias por apoyar el stream y espero que lo paséis bien. Y os deseo que paséis buena noche. Si estáis en Latinoamérica igual, pasar buena tarde. Y nada más, chicos. Vamos a guardar. Y me voy a ir a dormir. Que ya es hora. Bueno, chicos, lo dicho. Muchas gracias. Gracias por apoyar el stream y...